Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu presencia. Te bendecimos y pedimos, mi Dios, la dirección, la revelación y la guía de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si me quiere acompañar por favor a Isaías 54, verso 6. Vamos a ver la herencia de los hijos de Dios. Continuando con este mensaje, la herencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos le están diciendo al Señor, Señor, revélame tu palabra, para que podamos entender su voluntad? Isaías 54:6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, diga conmigo esposa, esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, verso 7, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Lo voy a leer, fíjese cómo dice en la versión parafraseada. Eres como una esposa abandonada. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Israel, y dice angustiada, como una esposa todavía joven, aunque abandonada. Pero el Señor te ha llamado, y tu Dios dice, el Señor te ha llamado. ¿Cómo estaba esa esposa? Abandonada, angustiada. ¿Qué le provocaba precisamente ese abandono, esa angustia? Recuerden, su infidelidad. Porque se había alejado de Dios con rebelión en su corazón, y Dios estaba castigando. Pero el Señor te ha llamado y dice, por poco tiempo te abandoné, pero lleno de compasión me volveré a unir a ti. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Con compasión me volveré a unir a ti, si es que esa esposa infiel se arrepiente y se vuelve a Dios. Recuerden dónde estaba esa esposa. Estaba en Babilonia. Estaba rebelde, como aquella esposa joven que se deja ir tras sus pasiones, tras otros dioses, y comete muchas imprudencias. Lleno de ira, me oculté de ti por algún tiempo. ¿Dice qué? Porque Dios tiene sentimientos. Lleno de ira, me oculté de ti por algún tiempo, donde la esposa infiel quizás decía, necesito a Dios, y lo busqué, pero no lo encontré. Estaban en Babilonia, sin Dios, ni a quién acudir, pero Dios tenía su rostro oculto. Pero te mostraré compasión con fiel amor eterno. ¿Qué dice? Te mostraré compasión. Lo dice el Señor, tu Salvador. El Señor, tu Salvador, tu Redentor, el único que puede salvar a su iglesia. Pero hay algunos que dicen, no, no, a mí me salva San Chonito. A mí me salva... Y muchos tienen muchos salvadores, pero ¿cuántos saben que Jesús es nuestro Redentor?
Jesús es Dios. Por eso Él es el camino y la verdad y la vida. Dice así: así como le prometí a Noé que nunca más volvería a inundar la tierra con un diluvio, así he prometido que nunca más enojarme contigo ni amenazarte. Recuerden, es una promesa que Dios está dando para la iglesia que se arrepiente. Para la iglesia que se arrepiente. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? La compasión de Dios. La protección de Dios. ¿Cuántas quieren estar unidas para siempre con Dios? Aquí tenemos sus promesas. Las promesas de Dios. Vamos a ir a Isaías 43 del 1 al 3 para ver precisamente las promesas que Dios hace a su iglesia que se arrepiente. Isaías 43 verso 2 y 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Verso 1, ¿verdad? Y te puse nombre. Y mío eres tú. Fíjese, somos posesión de Dios. Dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, ¿soy qué? Tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué promesas de Dios, ¿verdad? Dice que Él es nuestro creador y formador. ¿Quién? Dios, el Redentor. Y dice, no temas, porque yo te redimí. Ahí está la promesa de Dios. No temas. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres muy miedosas, ¿verdad? Hay muchas mujeres temerosas. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la necesidad económica, en medio de la soledad, en medio de todas esas circunstancias, el Señor dice, no temas. O sea, no temas porque yo estoy contigo. Porque yo te redimí. ¿Cómo el Señor nos redimió? Con su sangre. ¿Recuerdan? El tope, redención. Él se hizo la cuerda del pelo de cabra, una ofrenda de pecado. Murió la estaca a media asta y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando vienen las situaciones difíciles, Dios estará con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, cuando se viene la prueba? ¿A quién iremos, Señor, cuando los hijos se rebelan? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién pediremos consejo? Dice, si yo te hice y yo soy tu redentor. Y yo voy a estar contigo en cualquier circunstancia. La más difícil que parezca, Dios estará con nosotros.
Esas son las promesas de Dios. Verso 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Esto lo vemos en Génesis 8:21, cuando habla de la promesa de Noé. Génesis 8:21 dice: y el Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo: aunque la mente del ser humano es mala desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca volveré a destruir la vida como lo acabo de hacer. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Fíjese las promesas. Las promesas de Dios para la iglesia: ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El pacto de mi paz se quebrantará. Y dice Isaías 51:6. Isaías 51:6. Levanten los ojos al cielo y miren abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo. La tierra se desgajará como un vestido, y los que viven en ella morirán como moscas. Es la versión parafraseada. Pero mi salvación será eterna y mi justicia salvadora nunca se acabará. ¿Quién se quiere quedar? ¿Se quieren quedar? Algunos sí levantaron las manos. Fíjese, levanten los ojos al cielo y miren abajo en la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se desgastará como un vestido. ¿O no es cierto que se está desgastando la atmósfera? ¿No es cierto que la tierra está gimiendo? ¿Todo esto por qué? Por causa del pecado del hombre. El hombre que quiere seguir sus propios caminos, la mujer que quiere seguir sus propios caminos, pero dicen: no, pero yo vengo a la iglesia. El hecho de venir a la iglesia hace que Dios sea tu redentor. La salvación es por las obras, porque tú vienes, te sientas, levanta las manos y cantas. Dios está dando promesas y dice Dios: yo tendré misericordia, yo soy tu redentor, yo voy a estar contigo en medio aún de la prueba que venga al mundo. La tierra se desgastará como un vestido y los que viven en ella morirán como moscas. ¿Cuántas moscas hay aquí? Pero mi salvación será eterna y mi justicia salvadora nunca se acabará. Mi justicia salvadora. Dios es justo, Dios es redentor y promete que si la gente se vuelve a Dios y se arrepiente, entonces Dios se va a desposar con ella. Isaías 54:11 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras. Fíjense cómo estaba la iglesia, cómo estaba la esposa, aquella repudiada, aquella desolada, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, viviendo sin Dios. He aquí que yo cimentaré tus piedras. En el original dice: yo te pintaré y te construiré. Cimentaré habla de yo te voy a construir. La palabra de Dios dice que nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios, y Dios es el único que nos puede construir. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro hacedor.
Dice el Señor que somos casa de Dios, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y aquel que ha creído en el Redentor, él vive en el corazón de aquellos que han creído. Yo cimentaré tus piedras, yo te construiré, yo te reedificaré. Ese tabernáculo caído, y ahora dice la palabra de Dios, nosotros somos el tabernáculo de Dios. Tócate aquí, dice, somos el tabernáculo de Dios, somos la casa de Dios, la casa de Dios donde Dios quiere habitar. La gentil, la desolada, aquella que verdaderamente creyó y corrió hacia el Redentor, entonces alcanzó salvación y empezó a ser edificada y empezó a ser construida por Dios. Y nosotros somos la gentil, la desolada, todos aquellos que hemos creído en el Señor y que nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha sellado con las arras de su Espíritu Santo y nos está dando las promesas: yo te voy a construir, yo te voy a pintar. Y eso de pintar habla precisamente y da la idea en el original de las pinturas, los cosméticos que usaban las mujeres orientales, hablando como que Dios va a hermosearnos. Es como hablando de un edificio que se construye, se le pone cimientos y luego se empieza a pintar, porque mientras que está el edificio y está toda la construcción en obra negra, no se ve muy bonita. Pero cuando empieza a darle, empieza a darle su manita, se empieza a pintar los muros, entonces, hablando de la iglesia, se empieza a construir el edificio de Dios. Se empieza a construir la casa de Dios. Y quiero decirles una cosa, en muchos lugares no se está construyendo la iglesia de Dios. ¿Cómo se construye la iglesia de Dios? Dice que para construir un edificio primero hay que ponerle cimiento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7:24. ¿Que a quién le compararé a aquel hombre sabio que edificó su casa, hablando de nuestra vida, de nuestra familia, sobre la roca? Esto de sobre la roca quiere decir edificar nuestra vida, nuestra familia, sobre la palabra de Dios. Es la única manera que Dios nos puede construir, nos puede hermosear. Y Dios nos empieza a pintar. Qué hermoso, ¿verdad? Y a cada una de nosotros como la iglesia de Dios, entonces Dios nos empieza a hermosear. Y luego menciona sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Si ustedes se fijan, cuando está hablando de piedras, está hablando de elementos sólidos. También ahí en Corintios nos habla de elementos sólidos y elementos que son flamables. Si nuestra vida y nuestra familia se construye sobre heno, sobre hoja, sobre hojarasca, entonces cuando venga la prueba, el fuego de la prueba se va a quemar, porque no tiene fundamento. Por eso, si ustedes se fijan, Dios está hablando el Redentor, el Redentor, el Redentor. Nuestra vida tiene que pender el tope, el Redentor, la cuerda. Dios llevó todas nuestras injusticias, la estaca. Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para darnos vida. Él quiere ser nuestro Redentor, Él quiere construir su iglesia. El que construye sobre piedras, entonces vendrá el fuego y va a probar la obra de cada uno de nosotros. Y se sabrá quiénes son hijos y quiénes no lo son. No es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente levantar las manos. ¿Con qué nosotros nos estamos alimentando? ¿Con
principios flamables que en algún momento van a ser probados por el fuego y se van a quemar. Aquello que no puede sostenernos, el único que nos puede sostener es la piedra. Jesús, la roca, su palabra. Él es el único que nos puede formar. Él es el único que nos puede construir. Él es el único que nos puede decorar. Nos va hermoseando. Y dice, verso 12: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Tu vestido, tus puertas, con piedras preciosas, las piedras hablando de metales sólidos, la palabra de Dios. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y aquí está hablando de los hijos espirituales. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y no dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan que la unción nos enseña. Pero en una versión parafraseada, cuando está diciendo que la unción nos enseña, está diciendo que el Espíritu Santo nos enseña. Y si se predica la palabra de Dios y surgen los hijos y surgen los nuevos nacimientos, está el Espíritu Santo que enseñará a nuestros hijos. Y entre ellos podemos hacer la aplicación a nuestros hijos naturales. Porque qué privilegio es que nuestra propia familia podamos ser usados por el Señor para sembrar la palabra de Dios. Qué privilegio para nosotras como madres que podemos sembrar la palabra de Dios y que por medio de la palabra de Dios haya nuevos nacimientos. Qué precioso es construir a nuestra familia con principios de Dios. ¿Qué hace la iglesia de Dios? ¿Qué hace la mujer de Dios en cualquier estado que esté? ¿Cómo está cimentando a sus hijos? ¿Está solamente llorando? ¿Está desesperada? ¿O está formando hijos espirituales? Fíjense el trabajo que tenemos, mujeres. ¿Quiere el Señor que solamente lloremos? ¿Quiere que nos desesperemos? ¿Quiere que nos lamentemos? Ay, no, pues mi esposo no se convierte y no sé qué hacer, estoy desesperada. Estoy desesperado porque tengo un hijo alcohólico, tengo un hijo drogadicto. Mis hijos serán enseñados por el Señor, pero 6 es número de hombre donde Dios dejó a la iglesia para ser los embajadores. Dios dejó a la iglesia para sembrar la palabra de Dios. Dios envió a la iglesia para unir, para que ellos vean quién es el Salvador y que por medio de su obra, que Él llevó todas las injusticias y nos salvó a través de su muerte y de su resurrección, nuestros hijos pueden ser cimentados y enseñados por Dios. La unción del Santo reposa sobre ellos cuando empezamos a hablar la palabra de Dios. Y estas piedras habla de los elementos sólidos. La palabra de Dios es sólida. Cítala. No cites la palabra de Dios como Satanás la citó, fuera del contexto. Porque muchas doctrinas han salido y han cautivado a la iglesia, la han llevado cautiva con doctrinas y pensamientos de hombres, de tal manera que la iglesia no está cimentada en el Redentor. ¿Y cuántos saben que Cristo es la preeminencia? Cristo es Dios. Cristo es el Redentor. Cristo es el que murió. Cristo es el Hacedor. Dios es el Hacedor y el que tiene derecho sobre su obra.
el que tiene derecho sobre su obra. ¿Y qué promesa? Todos nuestros hijos, espirituales y naturales, serán enseñados por Dios. Porque cuando tú hablas la palabra, quiero decirte una cosa: jamás tus hijos van a cambiar solo porque tú la hablas. Pero el Espíritu Santo tomará lo que tú hablas conforme a la palabra de Dios y prenderá la luz. Eso se llama revelación. Cuando el Espíritu Santo viene y nosotros hacemos lo correcto y empezamos nosotros a construir la vida de nuestros hijos en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene y enseña a nuestros hijos. Enseña aquellas cosas profundas en el corazón que nosotros no pudimos explicar. Esa es la unción del Santo que reposa sobre ellos cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Eso quiere decir que las mujeres que estamos aquí tenemos un gran reto. Un gran reto, ¿saben de qué? De estudiar la palabra de Dios. De estudiar la palabra de Dios. Y aplicar la palabra de Dios con la sabiduría de Dios. Porque podemos cimentar nuestra vida, podemos cimentar nuestra situación familiar, nuestro trabajo, todo lo podemos cimentar y construir con la palabra de Dios, con principios bíblicos y no con emociones. Y dice: y se multiplicará la paz de tus hijos. Claro, se multiplicará la paz de los hijos, porque la palabra trae paz. La palabra trae paz. ¿Ves la circunstancia difícil? Haz la palabra y te va a dar paz. Dice 54:14, con justicia serás adornada, con justicia. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Voy a leer la versión parafraseada. Isaías 54:11. Y le dice así: ciudad afligida, azotada por tempestades y sin recibir consuelo de nadie. Fíjate, ahora yo pondré tus piedras sobre turquesa y echaré tus cimientos sobre zafiros. Con rubíes construiré tus torres y tus puertas con joyas. Construiré toda tu muralla con piedras preciosas. Dios es el único que puede poner cobertura alrededor de nosotros. ¿Cómo hay cobertura alrededor de nosotros? ¿Cómo hay protección alrededor de nuestros hijos? Por su palabra. Él nos protege. Y dice el verso 13: el Señor enseñará a todos tus hijos, la prosperidad de ellos será abundante. Qué lindo que el Señor enseñará a todos, ¿verdad? Y a veces decimos: ay, es que el pastor no tiene tiempo de aconsejarme. Qué bueno, porque el pastor es el Espíritu Santo. Él no está limitado, ¿verdad que no? Él jamás estará limitado. Si el pastor natural no tiene tiempo con algunos, porque la congregación es muy grande, está el pastor de pastores. Está la obra del Espíritu Santo. El Señor enseñará a todos tus hijos. Imagínate, ¿qué sería
cuando tus hijos van a la escuela? ¿Qué puedes hacer tú cuando tus hijos van a la escuela? ¿Tú tienes control sobre ellos? ¿Sabes qué hacen? ¿Sabes qué hablan? ¿Con quiénes se juntan? ¿Saben si en algún momento te dicen la verdad? Pero cuando salen de casa tú dices: Señor, yo te entrego a mis hijos y yo los encomiendo a tu palabra y a la obra de tu Espíritu Santo. Y Señor, te pido que todo que sea sembrado en el corazón dé fruto, y que tu Espíritu Santo, que está vivo y es la tercera persona de la Trinidad, que nos enseña, nos guía y convence de todo pecado, hable al corazón de nuestros hijos. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántas veces la mujer dice: ¿qué está pasando? Estoy desprotegida. Yo te voy a decir una cosa: Dios es tu redentor, Dios es tu hacedor, Él es el salvador, Él es el que nos va a trasladar de las tinieblas a la luz admirable. Es el que va a trasladar nuestra vida hasta la eternidad, sin tener temor de que cuando te vayan llevando te jalen un pie y te echen al otro lado. Y dice: la justicia salvadora te restaurará. La justicia salvadora. Cuando recibimos la justicia de Dios, cuando la iglesia reciba la justicia de Dios, va a empezar a restaurar. Estarás salvo de la opresión y ya no tendrás nada que temer, porque el terror se mantendrá lejos de ti. Y dices: ¿Cómo vive la repudiada? Con miedos, con temores nocturnos. ¿Cómo vive la desolada? Aquella que ha alcanzado salvación, aquella que Dios dice que Dios es su redentor. Dice: estará lejos de opresión y no temerá. Imagínate vivir con Dios. Vivir con Dios cada día. Y no permitir que los 30 cambios hormonales que experimentas al mes te vuelvan loca. Y luego dices: en un momento perdí mi espiritualidad. Es que estoy en el cese de la pausa. Estoy en la menopausia y por eso soy iracunda. ¿Sabes que la ira es pecado? ¿Sabes que Dios es tu redentor y que Dios puede sanar cualquier área de tu cuerpo? ¿Saben que Dios te puede dar sabiduría aún para saber qué hacer? Y si te dicen: toma hormonas, y no puedes tomar hormonas porque te causan un cáncer, yo sé que Dios es tu salvador. Yo sé que Dios es tu redentor. Y Dios quiere que vayas al médico y que te cuides, pero yo te voy a decir una cosa. Hubo un rey que en lugar de consultar primero a Dios, estaba enfermo de los pies, y en lugar de consultar a Dios, consultó primero a los médicos. Yo te voy a decir una cosa, y dice que se murió. Primero consulta a Dios, primero consulta a tu hacedor, porque Él te hizo, porque Él te formó, porque Él sabe cuántos cambios hormonales tienes. No podemos justificarnos que somos iracundos porque estamos pasando por el cese de la pausa, la menopausia. Yo quiero decirte: no importa la edad que tengamos, tenemos a Dios. Tenemos a Dios, y con Dios tenemos sus principios, y con Dios tenemos su sabiduría, ¿cierto? Cuando Dios te dice: ¿y no te di las semillas para que te alimentaras? ¿Y no te di los antioxidantes para que entraran a tu cuerpo y evitar que te oxidaras por dentro? Dígale a su compañera: no están hablando de mí. Fíjate cómo es Dios, nuestro redentor. Hay muchas promesas que tenemos de parte de Dios. Somos humanos y estamos en este mundo, y un día nos vamos a morir, y nos vamos a morir de algo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios en nuestro corazón, el Señor empieza a hablar directo al corazón y te dice: tú eres templo de mi Espíritu Santo, yo vivo dentro de ti. ¿Por qué vas a estar loca? Ahora estoy profetizando.
¿Por qué vas a estar loca? ¿Por qué vas a estar en el San Juan de Dios? ¿Por qué esto? Dice Dios, si corrieras como corre aquella mujer. Enamorada. Y escuchar a sus palabras. Cuando Dios te dice, yo te quiero sustentar. Cuando Dios te dice, no estés pasiva. Come de mi palabra. Acércate a mi presencia. Dios quiere usar a esta generación de mujeres, pero quiero decirle una cosa, no nos va a poder usar ni locas ni enfermas. Somos humanos y nos enfermamos, ¿no es cierto? Sí es cierto, pero también tenemos el Espíritu de Dios y también tenemos su palabra. Cuando Dios nos está instando, cuando Dios nos está diciendo, para ya de comer, pon cuchillo a tu garganta. Señor, es que yo quiero danzar y no puedo. Y entonces Dios está viniendo y está diciendo, ¿qué pasa contigo? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están los antioxidantes? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está el agua? Y solamente pensamos que nosotros somos espíritu. Cuando somos tres partes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Emocionalmente tenemos que estar estables. Físicamente Dios nos quiere sanas y fuertes. Y yo te voy a decir una cosa, si te pasas demasiadas horas en el televisor en lugar de estar brincando, ¿sabes que caminando bajas de peso? ¿Sabes qué? No tendríamos osteoporosis rápido si hacemos ejercicio. ¿Cómo se construyen los huesos? ¿Cómo se calcifican los huesos? No solamente somos espíritu, también somos cuerpo. La justicia salvadora te restaurará, estarás a salvo de la opresión y ya no tendrás nada que temer porque el terror se mantendrá lejos de ti. ¿Cuántas veces por algunos nutrientes en el organismo la mujer entra en una depresión natural? Y decimos, ay, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Estoy con tanta ansiedad. Tienes miedo, vienen espantos, vienen temores. Lo del cuerpo al cuerpo, lo del alma al alma y lo del espíritu al espíritu. Lo de Dios a Dios, lo del médico al médico y, ay, no, ¿cómo voy? Y fíjense, hay algunos esposos que no permiten que sus esposas vayan y se chequen. Porque dicen, ¿cómo es posible que van a ver a mi esposa? Pues si no la ven, tú la vas a ver en una cajita. Si me están escuchando, varones, porque esto va a salir a todo el mundo. Diga conmigo, medida preventiva y no curativa. Dios quiere restaurar a su iglesia en todos los sentidos. En todos los sentidos. Señor, yo quiero ser tu embajadora. ¿Pero cómo? ¿Desequilibrada? ¿Desequilibrada o restaurada? Quizás algunos estén experimentando Alzheimer. Señor, yo necesito antioxidantes. Necesito como oxigenar mi cerebro. Somos tres partes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Necesito comer bien. ¿Cómo quieres estar fuerte si no comes bien? Índice de obesidad en niños porque no hacen ejercicio y porque comen pura chatarra. Fíjense cuántos retos tenemos en la restauración de la iglesia. Somos tres partes.
estará lejos de opresión y ya no tendrá nada que temer porque el terror se mantendrá lejos de ti. Y si alguien te ataca, no lo habré enviado yo. Derrotarás a todo el que te ataque. Fíjate, yo mismo creé al herrero que avive las brasas en el fuego y produce las herramientas para su trabajo, pero yo también creé al destructor para que causara ruina. Pero si alguien te ataca, no lo habré enviado yo. Derrotarás al todo el que te ataque, pero ¿cómo lo vas a derrotar? Con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Yo recuerdo que en alguna ocasión vino una persona y me dijo: ay, ¿tienes ojos de color? ¿Qué defectuosa estás? Así me dijo. ¿Cómo me defendí yo? Si es que necesitara defensa. Y yo le dije: ah, oye, espérame tantito. Hasta ahorita yo sé que Dios no hace nada defectuoso, porque Dios es perfecto. Yo le hubiera podido contestar vanamente, ¿no es cierto? Yo le hubiera podido decir: pues sí, cómo no, pero todo el mundo quiere mi defecto. Pero Dios me dijo: no contestes de esa manera, porque si alguno viene contra ti, lo hará sin mí. Y siempre hay que presentar defensa. Ninguna alma forjada prosperará contra nosotros si nosotros no nos vamos por el sentimiento, sino por la razón bíblica. Nosotros como mujeres muchas veces somos tendientes a irnos por el sentimiento y no por la razón bíblica. El sentimiento nos mata, nos interesa demasiado lo que la gente piensa de nosotros. Y estoy hablando también a pastoras. ¿Cuántas pastoras hay aquí? Levante sus manos. ¿Cuántas pastoras que están ministrando en la obra de Dios? Quiero decirles una cosa. San Pablo decía: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si buscar el favor de los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si nos importa demasiado qué dice la gente, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. No vamos a poder restaurar a la iglesia porque estamos buscando que la gente nos aplauda, que la gente nos quiera. Quiero decirles que siempre que hablemos la palabra va a haber muchas que no nos van a querer. Pero ese no es nuestro problema, es su problema. Porque dentro de la iglesia de Dios está la desolada, dentro de la iglesia de Dios está la gentil, la que verdaderamente ha nacido de Dios, pero también está la desamparada. Aquella que no tiene a Dios, aquella que gime, aquella que quiere, pero que juzga y que critica, que juzga y que murmura. Con justicia seremos adornadas. Con la palabra de Dios, Él nos adornará. No podemos buscar el favor de los hombres. Dios va a condenar toda lengua que se levante en contra de nosotros, siempre y cuando nosotras vivamos en la justicia de Dios, vivamos en la justicia del Redentor. Y dice el Señor: ¿quién puede juzgar a los escogidos si nosotros tenemos la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo quiere decir pensar como Dios, pensar con los principios de Dios. Si vamos a ministrar y vamos a restaurar y vamos a construir gente, necesitamos hacerlo con los principios de Dios. Estaremos lejos de opresión cuando no estamos ministrando humanamente. Cuando no estamos tratando de agradar a los demás, estamos tratando de agradar a Dios. Y a veces nos sentimos oprimidos por la gente, nos sentimos oprimidos por las opiniones, nos sentimos oprimidos, ¿por qué? Porque nuestra motivación no es correcta. Muchas queremos agradar a la gente, pero no nos interesa el Redentor. Pero si somos hijas de Dios y nacidas de Dios, debemos de buscar a Dios y no debemos de permitir que nadie nos oprima. Y estarás lejos de opresión. ¿Cómo estarás lejos de opresión? Usa la palabra. Usa la palabra. Una esposa de pastor venía y me decía: oye, Vicky, es que yo ya no sé cómo ser, porque viene la gente y me dice: oiga, pues a mí no me gusta cómo se viste usted.
Yo pienso que el tipo de usted, de ustedes así. ¿Se fijan que cada esposa de pastores tenemos retos? Conocí otra que decía que vio predicar a una esposa de pastor muy sencillita, humilde y muy buena maestra en la palabra. Pero esta otra empezó a comentar, a hacer comentarios y empezó a decir: ay, pues si eso es el pastor, yo la voy a rebasar. Fíjese, porque empezamos a escuchar muchas cosas de la gente dice, y mucha gente ya tiene un concepto de cómo debemos de ser nosotras. Porque como somos figuras públicas y todo el mundo nos ve y ustedes no las ven, entonces es bien fácil morder. Y es bien fácil decir, y es muy fácil juzgar y toda la cosa. Y yo lo que hago, recuerdo en una ocasión estábamos ministrando mi hija y yo de este lado, y estábamos viendo ahí una persona que era bien claro y evidente cómo me estaba criticando. Y mi hija me dice: mira, mami, esa señora te está criticando. Le digo: ah, sí, mi amor, perdónala. Yo ya la perdoné. Terminando la reunión, por querer enseñarle algo a mi hija, la tomé de la mano y fui que me acerqué con la persona que me estaba criticando y le extendí mi mano y la saludé y le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Sabes una cosa? Nada más quiero decirte que eres bienvenida, porque yo sabía que era una persona nueva. Quiero decirte que eres bienvenida. Esa era la desolada, esa era la repudiada, la repudiada, la que se sentía oprimida. Y cuando alguien se siente oprimido y ve a alguien libre, entonces quiere oprimir. Y como alguien en alguna ocasión, una persona me decía: ay, es que yo oí que me estaba criticando. Y yo le dije: oye, escuché que estás diciendo cosas, que dices que no te saludo, que no te abrazo, que esto. ¿Sabes una cosa? Es suficiente que vengas conmigo y me dices: oye, Vicky, ¿me puedes dar un abrazo? Y yo voy a decir: sí, cómo no. Es mejor hablar, es mejor expresar lo que nosotros queremos a criticar. Esa es la repudiada, la que se siente oprimida, la que se siente rechazada y quiere tener la aceptación, pero peca. Con justicia seremos adornados. Seremos construidos con la palabra de Dios. No podemos ser construidos con psicología. Un día venía una joven y seguido venía y me daba un regalito, y venía otro y me daba otro regalito, y Dios me habló de cómo estaba su corazón. Y le dije: ¿sabes una cosa? Nada más quiero decirte, tú no te vas a ganar mi aceptación por los regalos que tú me traigas. Quiero decirte que Dios ya te ama y te acepta tal y como eres, y yo te amo. Y por favor, no puedo recibir ni un regalo más, porque tú no te vas a ganar mi aceptación, porque ya la tienes. Yo te amo. Le digo, no necesitas hacer eso. Absolutamente. ¿Saben qué hacen otros pastores? Manipulan. Manipulan las emociones y los sentimientos, y la manipulación viene de hechicería. Cuando el líder o el ministro quiere ser el centro de atención, y cuando la palabra de Dios dice que Cristo es la preeminencia, no nos predicamos a nosotros mismos, decía San Pablo, sino a Cristo y a este crucificado y resucitado. Es a Cristo, el Redentor, a quien nosotros debemos de levantar y exaltar, y no al hombre. No debemos de levantar ni nuestros talentos, ni nuestra persona, ni los mejores testimonios que nosotros pensamos que tenemos. Debemos de levantar al Redentor. Él es Dios, Él es vive, Él vive. Estaba viendo esa noticia de un artista que hace años la mataron. ¿Y sabe quién la mató? Una de sus admiradoras, una de las que estaba cerca. La gente que te idolatra es la que te va a matar. No debemos de permitir que nadie nos idolatre, porque nosotros no hemos hecho nada por la iglesia. Nosotros no hemos muerto por la iglesia. Nosotros, San Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que construye la iglesia. Él ha prometido adornarnos, adornarnos con justicia. Él ha prometido tenerlos lejos de la opresión.
la opresión de la imaginación, la opresión del diablo. Cualquier opresión que trate de venir, la palabra de Dios. Levantaremos bandera con la palabra de Dios. Y estaremos lejos de opresión, y no va a ser ni el enemigo que nos oprima, ni la gente que nos oprima, porque tenemos libertad en Cristo Jesús. ¿Saben cuándo se corta la libertad? Cuando escuchamos lo que la gente dice. Ay, y a mí me gustaría que fueras de tal manera, y a mí me gustaría que fueras de tal manera. Y yo digo, yo quiero ser como Cristo. Quiero reflejar su imagen. Quiero respetar el diseño sin pintarme yo sola. Que me pinte Él, que me decore Él, que me vista Él. No quiero ser lo que la gente quiere que yo sea. Quiero ser lo que Dios destinó que yo fuera. Y saben que a ti, con la personalidad que Dios te ha dado, Dios te pintó. Dios te pintó, te diseñó con una personalidad definida de tal manera que la va a usar muy poderosamente. Así es que si alguien viene y te dice, oye, ¿y si esto? ¿Y si esto? Sí, Kimosabi. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo quiero ser libre, quiero ser yo. No quiero que tú me pintes, no quiero pintar a otros. Dios nos hizo a cada uno con el color de piel, con la estatura perfecta, como Él quiso. Él nos hizo, pero nos hizo así para cumplir un propósito. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjese cómo Dios quiere restaurar a su iglesia. Cómo Dios a través de sus promesas, y cómo Dios dice, yo soy tu redentor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te adorno, te pinto, te decoro. Y nos damos cuenta de lo que nosotros somos. ¿Cuántos se han dado cuenta ya de lo que somos? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sabes una cosa? Sin Dios no somos nada. Cuando Dios nos llama, Dios viene y nos marca. Nos marca de tal manera que pone la unción sobre nosotros, de tal manera que nosotros reconocemos que no es por nosotros, sino es por Él. Y que cuando nos paramos, a lo mejor somos las personas más tímidas que pudiéramos a lo mejor amedrentarnos con la mirada de algunas. Sin embargo, cuando viene la unción de Dios, viene la marca de Dios, el llamado de Dios, entonces Dios empieza a fluir por medio de su iglesia. Y es por Él, y es por su gracia. Es por su gracia. Es un regalo. La redención es un regalo. Nos compró, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando hay luz, podemos ver y decir, Señor, yo quiero dar muchos hijos para tu gloria. Señor, tengo promesas tuyas. ¿A quién voy a temer? ¿De los de adentro, de los de afuera? Como decía San Pablo, entre falsos hermanos, en naufragios muchas veces. ¿Sabes qué? Eso es secundario. Lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a dejarnos hermosear por Dios. Diciendo, Señor, si yo soy la desolada, si yo soy la gentil, aquella que de veras fue marcada por ti, Señor, termina tu obra. Aquí estoy, Señor. Hay tantas cosas que debo de renunciar. A mi persona, a mi ego, a mi yo, a mi orgullo. Porque cuando nos importa tanto lo que otros dicen, es porque nos cargamos un orgullo, y eso se llama pecado. Nos amamos tanto que no queremos ser descubiertos por nadie. Así como el avestruz cuando mete la cabeza y deja todo afuera, dice, nadie me ve. Y todo el mundo se da cuenta de nuestros complejos llamados pecados. Y mientras que la soberbia, no nos humillemos y le digamos al Señor, perdóname, Señor, por mi soberbia. Me importa tanto todo lo que digan de mí, pero me olvido de qué digas tú de mí. ¿Qué dices tú de mí, Señor?
Me debe de importar qué dices tú de mí cuando tú me estás pidiendo algo y no lo hago. Estoy en desobediencia. Cierra tus ojos un momento, por favor, y vamos a hablar con el Señor. Hoy nos ha dado hermosas promesas. Como hijas de Dios, como pueblo de Dios, nos ha dado hermosas promesas. Señor, yo quiero tomar en cuenta tus promesas. Quiero tener en alta estima tu palabra. Tu palabra, Señor. Yo quiero permitir que tu palabra me restaure. Yo quiero permitir que tu palabra me construya. Señor, solamente tú y yo sabemos lo que hay. No quiero echar la culpa a los demás, no quiero echar la culpa al pasado, a las circunstancias personales que yo viví, porque eso es psicología. Quiero estar consciente de aquellas áreas y humillarme a tus pies y decir: Señor, soy pecador, soy pecadora. Y cada día, Señor, cada día tú quieres hacer algo nuevo en mí. Cada día tú quieres revelarte a mí. Señor, yo quiero ser para tu gloria. Quiero procrear hijos para tu gloria, Señor. Si es en mi hogar, quiero pagar el precio. Quiero recorrer ese camino. Quiero ser esa mujer que críe hijos, que esté cerca, que los ame, que los escuche, que los discipline. Quiero ser paciente como un fruto de tu Espíritu Santo hasta ver tu salvación. Gracias, Señor, por tus promesas. Porque en este caminar tú has prometido estar con nosotras. Y aunque vengan situaciones difíciles, aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a negar. Y aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Porque tú estás con nosotras. Sí, mi Señor, no quiero quitar mis ojos de ti. No quiero quitar mis ojos del Redentor. Porque tú eres mi Salvador. Mi Salvador. Y mientras que tú vienes, gracias, Señor. Gracias por cimentarnos. Sobre elementos sólidos, tu palabra. Queremos ser tu iglesia, tus embajadores, tus embajadoras, que sepamos reconciliar al mundo con Dios. Mientras que estamos siendo construidas, mientras que estamos siendo pintadas, mientras que estamos siendo decoradas por Dios, podamos extender el Evangelio de Jesucristo en nuestro hogar,
con nuestros vecinos y hasta lo último de la tierra. Porque dice Dios: y te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Amén. Amén.